Kishuku Gaku no Juliet fue un anime estrenado a temporada de otoño de 2018, estando a cargo del estudio Liden Films, de género acción, comedia, romance y escolar, logró un total de 12 episodios de 24 minutos cada uno. El anime es una reimaginación del clásico de Romeo y Julieta llevado a nuestros tiempos y en manera de escolar. Básicamente dos países en conflicto sin razón aparente lógica o sentido común deciden inaugurar una institución académica llamada la Academia Dalia que está dividida en dos facciones. Por un lado los perros negros y por el otro lado los gatos blancos. Y dentro de esas dos divisiones está dividido en categorías por poder o estatus quo o como lo quieran ver. Y ahí conocemos a Inazuka que viene siendo el segundo en el poder o al mando dentro de los Perros negros y a Persia que vende siendo la tercera en poder o de status quo en lo que son los gatos blancos. Y básicamente, por cualquier cosa, sea que hay un papelito fuera del lugar, han puesto un póster donde no debían, hay una competencia de algún deporte o simplemente se han mirado feo, ya empiezan a ver los puñetazos y, y las espadazos limpios. Resulta que una tarde noche Inazuka le plantea a Persia que hagan un duelo, que nadie sepa, donde, donde, que se encuentren en secreto, que van a tener un duelo para ver quién es el mejor líder de, de, la, de la institución. Y bueno, se empiezan a, a agarrar a espadazos limpios y estaba, estaba bastante, bastante bueno como está animada la escena y ahí en eso que están peleando, eh, Inazuka le confiesa su amor a Persia, diciéndole que nunca la ha odiado, que siempre la ha amado, pero lamentablemente no había ocasión en la que pudieran estar ellos solos como para poder confesarle su amor. Ella también le comenta que siente algo por él, y entonces ambos deciden llevar un noviazgo secreto para evitar ser exiliados, porque está prohibido que estudiantes de diferentes casas tengan amoríos. Y quieren, ambos tienen el sueño de llegar en algún momento a lo más alto de la cadena, a lo más alto del status quo, para lograr hacer la paz mutua entre ambas partes de la escuela y en su momento cuando puedan gobernar, eh, alguna eh, estén en algún peldaño de, de, de poder en sus respectivos países, poder hacer acuerdos políticos, sociales y económicos. Y de eso va básicamente la serie. En lo que respecta a animación y personaje, es decir, que está bastante bien animado, siempre va a usar colores medios pastelosos, o bien claritos, super que guay, super cute. A algún que otra escena o episodio en concreto puede usar un filtro un poquito oscuro pero no no, no se va a salir mucho de, de la línea que maneja la, la serie y con lo que respecta a los personajes eh, la verdad que Inazuka y, y, y Persia hacen bonita pareja te los terminas queriendo tanto por la forma en que la que actúan cuando están en sus respectivos bandos como cuando intentan entre comillas intentan salir tener una cita pero siempre, siempre hay algo que afina su, su momento. Pero del resto de personajes, la verdad que no hay que decir mucho. Básicamente cada episodio, episodio y medio, meten ahí un personaje como para estirar un poco como chicle, rellenar y alargar una historia que la verdad que en versión de película hubiera quedado mucho mejor. Bueno, dentro de los personajes tenemos a un rubio amigo de. de amigo en. Ella lo trata como amigo, pero él quiere ser un poco más. Que básicamente es un enamorado de Persia que que cada tanto le tira unos galgos, le tira unos chamullo y siempre Inazuka la termina golpeando, siendo los momentos de comedia. La amiga de la infancia de Inazuka, que lamentablemente rechazada los pocos episodios, aunque tendrá su alguna que otra frase y momento importante en la, en la serie. Después tenemos la amiga de, de, de Persia, que es una especie de necoguer, que estaba más que nada ahí para hacer fanservice y fanservice del bueno. <laughs> y después tenemos por último al hermano de Inazuka que es un tipo frío, calculador y que siempre va a hacer lo posible para evitar que tenga una relación con, per con Persia. Que como villano hubiera estado bien, hubiera estado bueno, pero no lo terminan desarrollando, no me terminan de convencer su papel dentro de la serie. Y hay un personaje más que no incluyen imágenes, que hubo un episodio, un, un episodio en el que lo insertaron bastante bien, tenía motivación y toda la cosa, y, y hubo un, incluso le hizo muchísimo daño en Persia y una pelea bastante buena ahí en el medio. Pero lamentablemente, después en los últimos episodios, terminó siendo una especie de factor de comedia, comic relief. O algo así lo degradaron tanto al personaje que no no vale la pena que lo incluya en esta ocasión pero sí que lo mencione y bueno es decir con ese es mi problema con los personajes eh, están ahí solamente para estirar o alargar la serie Cosa que me hubiera gustado más que bien, salga en versión de película. Y con respecto a la música, la verdad que tiene un, uno de los mejores opening y ending de, de su temporada respectiva. e Incluso lo puse en su momento si lo querían votar para que sea el mejor opening y ending del año. Eh, no fue así, pero bueno. La verdad que me, me gustó mucho. Y con lo que respecta a lo que la música vemos durante la serie eh, está bastante bien, acompaña bastante bien las peleas. Que si bien las peleas no llegan a ser la gran cosa, porque más que nada esto es un romance escolar que, que algo de acción, eh, están bastante bien, están bastante decentes. Eh, también acompaña bastante bien la, los momentos de, de drama, así, momentos que te tienen que hacer justo en los feels que te tienen que hacer llorar. Y también esos momentos, momentos muy, pero muy románticos, eh, sobre todo en, en el. En el último episodio en la escena final que para mí estuvo correcta que da espacio para una segunda temporada o para invitarnos a leer el manga o novela visual no, me, no recuerdo bien este momento de dónde viene el anime en conclusión, yo diría que es un 4 de 7, es una serie recomendable si les gusta esto de los animes escolares o si quieren ver una readaptación de su clásico de Romeo y Julieta. Eh, está bastante detenido aunque decir que me hubiera gustado más verla como película que como serie anime, porque como película creo que hubiera sido le hubiera puesto un poquito más de nota y hubiera resaltado en el año y se quedó a medias siendo como anime en fin sin más que decir los saludos amigos soy Romales. hasta otra